una calle en Brooklyn que queda en el barrio donde varios de nosotros vivimos. Siempre nos juntamos a tocar y un día decidimos grabar lo que estábamos haciendo y fue bastante espontáneo en verdad cómo surgió este colectivo. Todos vivimos cerca y tocamos todo el rato juntos, así que fue súper natural. Uno o dos años después nos invitaron a Chile a grabar un par de temas de los que habíamos grabado. La banda quedó configurada con Rodrigo Recabarren y Pablo Menares, que son chilenos, yo que soy de España y el Kyle que es americano. Grabamos en la casa del Reca por cuestión estética. Era como un concepto diferente el irnos para la casa y grabar donde hacíamos las sesiones siempre y así. Grabamos una sesión de 5 horas. Yo tenía una sola sesión completa y entre medio de cada tema estaban las conversaciones y todo lo que íbamos a hacer. Funcionó de manera muy espontánea. No sé si hubiese funcionado de la misma manera con otros músicos. Somos todos amigos y grabamos el disco, sonó bien y superó todas las expectativas que teníamos. We all write some of the music, so I think it was 2 tunes of each of ours on the record, and we all kind of talk about direction together. There's no one, you know, Rec is the guy that got us all together, but we all kind of contribute to the way the music is played. Pero cuando llega el momento de musicar, ¿cachai? Todos tenemos la misma dirección o incluso algunos más que otros dependiendo de cómo sea. Cada uno escucha las opiniones del otro y se decide todo súper democráticamente. Big Man se formó de manera muy espontánea. Somos 4 músicos que vivimos en Brooklyn y todos tocamos en distintos proyectos musicales. Ninguno de nosotros esperaba todo lo que ha pasado con Big Man. Las giras que hemos hecho, vinimos a tocar juntos a Chile a lanzar nuestro primer disco y de ahí como que la rueda ha seguido girando y ya estamos trabajando en nuestro segundo disco y se vienen más giras y más conciertos en Nueva York.